Una nueva tecnología de lentes podría revolucionar las cámaras de los smartphones. Bueno, ¿quieres saber un poco más sobre esto? Bienvenidos a STEC. Empezamos. Una nueva empresa llamada MetaLens pretende revolucionar las cámaras de los smartphones con un sistema de lentes plano que utiliza una tecnología de metasuperficies ópticas. Una cámara construida en torno a esta tecnología produce una imagen de igual o mejor calidad que las lentes tradicionales, capta más luz para obtener fotos más luminosas e incluso permite nuevas formas de capturar imágenes en los teléfonos, todo ello ocupando menos espacio. Actualmente cada cámara tiene varias lentes o elementos de lente apilados unos sobre otros. Por ejemplo, la cámara principal del iPhone 12 Pro utiliza 7 elementos de lente. Un diseño de varias lentes es superior a una configuración de una sola lente, ya que a medida que la luz pasa por cada lente sucesiva, la imagen gana en nitidez y claridad. Sin embargo, el apilamiento de varios elementos de la lente uno encima de otro requiere más espacio dentro del módulo de la cámara. Es una de las razones por las que la protuberancia de la cámara de los smartphones se ha hecho cada vez más y más grande a lo largo de los años. Aquí es donde entra MetaLens, ¿no? En lugar de utilizar elementos de lente de plástico y vidrio apilados sobre un sensor de imagen, el diseño de MetaLens utiliza una única lente construida sobre una oblea de vidrio de entre 1x1 y 3x3 milímetros. Si se mira con atención al microscopio, se ven nanoestructuras que miden una milésima parte del ancho de un cabello humano. Esas nanoestructuras curvan los rayos de luz de manera que corrigen muchas de las deficiencias de los sistemas de cámaras de una sola lente. La luz pasa a través de estas nanoestructuras que parecen millones de círculos con diferentes diámetros a nivel microscópico. La calidad de la imagen resultante es tan nítida como la que se obtendría con un sistema multilente. Y las nanoestructuras se encargan de reducir o eliminar muchas de las aberraciones que degradan la imagen y que son habituales en las cámaras tradicionales. El diseño no solo ahorra más espacio, sino que puede llevar más luz al sensor de imagen, lo que permite obtener imágenes más brillantes y nítidas que con los elementos de lente tradicionales. MetaLens esperará a producirse en masa a finales de año. Su primera aplicación será servir como sistema de lentes de un sensor 3D en un smartphone. Aunque la empresa no ha dado todavía el nombre del fabricante del teléfono, según Deflink, las aplicaciones de MetaLens van más allá de los smartphones. La tecnología puede utilizarse en todo tipo de aplicaciones, desde instrumentos para la atención sanitaria hasta las cámaras de realidad virtual y aumentada, pasando por las cámaras de los automóviles. ¿Y qué opinas tú? ¿Qué piensas sobre este nuevo módulo de cámaras que piensa sacar MetaLens? Déjamelo saber en los comentarios y te animo a suscribirte a este canal si todavía no lo estás. Y nos vemos en otra. ¡Chao!